Ay, encima. Casi me compro un. Porque esa mañana al Carrefour. Y casi me compro un libro que tenía. Un libro que tenías. Sí, que casi me Joder, compro un no sé libro ni lo que que. tiene. A ver, porque lo tenía digital. Y pues ya no sé si lo tenía. ¿Y cuál era? Uno romántico. No puedo aterrizar aquí, ¿no? No. Vale, vamos a por el otro entonces. Pues Es que si tienes que ir con el barquete. por eso. Pues me Sigue vas a dar. pegando tirones, macho. A ver, a mí me pegaba tirones en algún momento. ¿Por qué pienso que los parches de la Nvidia este que me han puesto de la gráfica me han empeorado? No es bueno ni actualizarlo, no. Pero no puedes. Claro, ya. Y bueno, te iba a decir, no puedes. ¿Me puedo aparcar? O sea, aparcar. Vamos a guardar. Ay, ¿qué le No. pasa a Oli? Porque tiene frío, tienes que ir antes a la ciudad. Por abajo, ¿Ciudad? vete para abajo, ahí tiene que haber una ciudad. Esa. Es de gracia cómo va. A ¿Pero ver, estoy perdiendo ¿está? vida? No, 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 simplemente hace el efecto de que no se activa. Hombre, Sí, creo aquí que hay una no. ciudad, ¿no? ¿No te acuerdas? ¡Ay, era qué gracioso! El bebecito sonso. ¡Ay, que tengo frío! ¡Caliéntame! Vale, yo te caliento. Bueno, yo sería, mira, yo sería de esta ciudad feliz. Esta es mi ciudad. Ahí está, sí o sí. O sea, yo aquí sería feliz. Refrigeria. A ver, que también el nombre. Oh, el portón está cerrado. Creo que no podemos entrar. A lo mejor hay una entrada por el otro lado. Que tiene ahí una otra entrada. Llama al dragón, anda. Así me gusta el dragón set, que ahora es mago, ¿no? A ver, básicamente. Ahora, aquí no ha pasado nada. No me jodas que me van a dar un traje y así invernal. No quiero saberlo, ¿eh? El hogar de los polarios me representa. Una. Madre mía. Vaya, este lugar es increíble. Y que lo digas, mira cómo se reflejan todas las luces en la nieve, qué bonito. Y mira esas cosas peludas y enormes. Nunca había visto nada parecido, ¿qué son? Esas criaturas se llaman polarios. Solo los verás en las islas invierno porque cualquier otro clima es demasiado cálido para ellos. ¿De verdad? Vaya, qué graciosos. Sí, una monada, pero ¿podemos hablar de esto dentro? Aquí hace un frío que pelo. Captura. Secunda la emoción. Se me están helando hasta el farol. Y esto no lo recuerdo, tío. ¿En serio? Pues sí. Tengo frío. ¿Otro este tío?
Oh, por fin estás aquí. Estaba empezando a pensar que mis predicciones estaban mal. Por supuesto no lo estaban. ¿Qué? ¿Qué hace que no te cómo está? Claro, ya lo tienes frío, ¿no? ¿Qué? ¿Has estado esperándonos aquí fuera? Verás que tenía motivos. Necesito que me ayudéis un poco más con mi investigación. Válgame, amigo. Esto no tiene fin. Mi predicción era que dirías justo eso. ¿Qué criaturas quiere que consigamos? Tres ejemplos de cómo el clima de la isla de invierno influye en el desarrollo psicológico de las criaturas indígenas. Primero, el primero viaja en una flor azul. El segundo es una criatura orgullosa, aficionada a su espacio en la caverna cristalina. Y el tercero se echa nieve en la cabeza. ¿Qué criaturas tan interesantes? ¿Piensas que me dedicaría a investigar criaturas poco interesantes? Las Islas Invierno están habitadas por innumerables formas de vida tremendamente fascinantes. Espero que aprovechéis de nuevo esta oportunidad de contribuir a la ciencia. No me decepcionéis. Ah, cuando consigáis domarlas, no las mandé al refugio. Sí, esto ya lo sé. Vale. Uff, toda la gente que hay por aquí. Vale, vamos a hablar primero con este que nos va a dar su casa. Si es que tienes espacio. Vale, este tiene autoestima. Vale, dame autoestima, macho. Tanto te echo para que me dé mi corazón. Tu corazón. No sé, tío, pero ¿por qué hace tanto calor? Estoy caliente. Gracias. ¡Eh! No sé qué me pasa. Ay, es que tienes que ir a Radul Gale para que se te quite el calor. Gracias. Ah, es que no quería el juego, ¿eh? No lo ahora. Pero, Jackie, ¿en qué momento he dicho que yo no quería el juego? ¿Yo qué momento he dicho que no quería el juego? No me responde el puto. Vale, hay que llevarle esto en bikini. Tú, niña, dame tu corazón. Ah, que es un chico. Muy mal. Y yo qué sé, si no le estoy viendo el pito. A ver, es como el de el de Pokémon, ¿no? ¿Qué te refieres? Sí, ese de Pokémon, del último Pokémon, que está en la zona de hielo. ¿No te acuerdas? Ah. Ya. Ese que entonces que era un chique. No. Otra vez de estos. No, era un chico. Ese. Era un chico, lo que pasa es que no sé si era trans. Y yo, tío, lo de esto, lo de todes, lo de amigues, lo siento, pero yo no estoy en contra de eso. No, yo no voy a hablar así jamás. A ver, chirría un poco. ¿Un poco? A ver, que lo puedo llegar a entender. No, no es entendible. ¿Cuántas veces tienes que ayudar a esta pareja?
Pues en cada ciudad que vaya. Vale, tengo bondad, moderación, coraje, autoestima. Ande yo caliente. Vale. Spoiler lo que pasa. Ay, madre. Ah, tengo sangre latina, que hay que esperar. Yo aquí robando pociones. Roba pociones. Vale, vamos a mirar qué hay en cada este. Voy a guardar. Espada ardiente. Caramba. ¿Cómo se va el dinero, tío? Ya. Literal, ¿no? El mod que te dice qué libros sí leer y qué libros no hace falta que leas. Es verdad que eso también había un mod, ¿no? Sí. Pues si tienes que leer tú. Salgo de una habitación que acabo de robar y me encuentro a alguien que está ahí sentado. Y digo, no pasa nada, no he hecho nada. ¿Y no te has visto?
A ver, no lo sé porque no me ha dicho nada, así que presupongo que no. Voy a hacer otra guardada. Voy a robar el pan. Este es el de los bichos. Era que cogí un plato de cualquier un puto. Yo robo todo lo que pillo. Tengo dos candeleros. ¿Para qué quiero dos candeleros? Candelabro. No, 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 no. ¿Pone candelero? Candelero. Pone candelero, me lo juro. Vale. ¿Qué pasa con Capuchino? El terror de las islas Trineo. Una familia de monstruos ha invadido las islas Trineo. Vale, me queda la última fila. Aumenta tu posibilidad de hacer amistad con las criaturas. Sí, un 0,7%, ¿no? Te permite recuperar puntos de vida al caminar. Cuanto más andes, más recuperarás. Aumenta aún más la experiencia. Reduce el poder mágico necesario para usar hechizo. Este. Aterroriza aún más a tu enemigo, haciendo que suelte un objeto exótico y valioso. Libera todo el potencial de Oliver como mago y como héroe. Pequeño pero matón. Vale, sí, yo diría que ir a por estos tres primero. Y el de lo unimos. Más que son todas buenas, realmente. Tío, puto, 8 cartillas, macho. La caverna. Oh, a ti, hola, tú ser Oliver, sí. Caramba, Oli. Así que eras coleguita de los polarios y no nos los habías contado. Tú siempre tan misterioso. ¿Eh? No, yo. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? De mi profesora, yo aprenderlo. Ella, tu mayor admiradora. ¿Tu profesora? Mi profesora, sí. Ella a nuestro pueblo ha venido para arqueología a estudiar. Yo soy alumno ser. Sí, a ti, hola. Yo. ¿A qué soy? ¿Tú estudias arqueología? Pero si eres un ser de nieve. Sí, un polario soy. ¿Yo a qué soy? Hola, Ake, ¿me presentas a tus nuevos amigos? Es un gato. Profesora, hola usted. Usted muy tarde llega. ¡Madre mía! ¡Oliver! Menudo privilegio, ¿quién hubiera dicho que me encontraría con el gran mago Oliver en este rinconcito lado del mundo? Ay, pero qué maleducada. Permíteme que me presente. Soy Agatha, la profesora investigadora. Sigo de cerca tu hazaña gracias a artículos que parecen en el maullido. Últimamente no se habla de otra cosa. ¿El periódico? ¡Ah! Ahora ya sé por qué los gátidos siempre estáis tan al día. Veo que eres un duende de mundo. En efecto, el maullido es la principal vía de información para los gátidos de todo el mundo. Y desde hace un tiempo, todos estamos enganchados a los artículos que narran tus andanzas. Vaya, no lo sabía. Gracias, señora. Me da un poco de vergüenza.
¿Por qué vas a estar avergonzado? Al contrario, eres todo un héroe. Ah, por cierto, tengo algo que decirte. Andas buscando unas piedras mágicas capaces de restaurar el antiguo esplendor de tu varita. ¿A que sí? Pero ¿cómo lo sabes? Bueno, sí, si esa es la razón por la que hemos venido hasta aquí. Pues estáis de suerte. Como soy profesora de arqueología, voy a contarte todo lo que necesitas saber acerca de la Estrella del Alba. Caramba, Olic, menuda suerte. A eso se le llama llegar y besar al santo. Verás, según mis investigaciones, la varita Estrella del Alba fue creada nada menos que por el mago rey en persona. Justo antes de sumirse en un sueño eterno, dividió el inmenso poder de la varita y lo encerró dentro de 3 piedras mágicas. Confió su cuidado a sus seguidores más leales para evitar que el poder de la varita cayese en las manos equivocadas. ¿Sus seguidores más leales? Me pregunto si la criatura a la que nos hemos enfrentado en el reguero de las tumbas sería uno de ellos. Concéntrate, Oli. Aún no he llegado al meollo de la cuestión. Según indican mis hallazgos, uno de esos seguidores y la piedra que le fue confiada se encuentran en una cueva más allá de este pueblo conocida como la Caverna Cristalina. Bingo, ese tiene que ser el lugar que indicaba el mapa del alba. ¿El mapa del alba? ¿Quieres decir que... ya sabíais dónde estaba? Entonces no os he podido ayudar en vuestra búsqueda. Qué decepcionante. No diga eso, nos ha ayudado a saber más acerca del mago rey y sus seguidores. Muchas gracias, profesora. Profesora Agatha, ¿qué más sabe acerca de la Caverna Cristalina? Bueno, como ya sabéis, se trata de una gruta al otro lado de la refrigeria, cuya entrada aparece en los mapas antiguos como las fauces del rey de la montaña. Mi teoría es que ese rey es en realidad el mago rey. La cueva tiene el misterioso poder de atraer a los objetos hacia la más profunda oscuridad, lo cual me hace sospechar que seguramente una de las piedras mágicas del mago rey se encuentra en la parte más profunda de la caverna cristalina. Tengo un pálpito acerca de todo esto. Yo sé lo que tú tienes, cobardica, se llama miedo. No, de eso nada. Cierra el pico, lo que tengo es bravura y ganas de enfrentarme a desafíos. Antes de que os lancéis a la búsqueda de las piedras, tenéis que pedirle al anciano de la aldea que os permita entrar en la caverna cristalina. ¿El anciano de la aldea? Así es, pero ahora mismo no está aquí, se encuentra en una reunión de ancianos. Tendréis que esperar hasta mañana para hablar con él. Me gustaría poder acogeros en mi casa, pero es tan pequeña que ahora mismo no cabía ni un ovillo de lana. No se preocupe, ya ha hecho bastante por nosotros. Muchas gracias. Al contrario, soy yo la que está agradecida. No todos los días se presenta una oportunidad de ayudar a un gran héroe a cumplir su cometido. Seguro que en la posada que está justo a la entrada del pueblo pueden acogeros a todos. Que tengáis felinos sueños. O sea, que si ahora el tío este dice, no, no os dejo permiso. Bueno, pues nada, no entramos. Básicamente. Y aquí robando queso. Madre mía, te representa. Puta rata. Pues sí. Cosas. Uy, un cofre. No le importa que se lo robe, señor. Una hamburguesa. Puta. Solo voy a coger lo indispensable. Nada más. Bienvenida a esta posada. Sí, lo indispensable, vamos, que lo probas todo. A ver, no, porque sí, lo hay cosas todo. Que son mierdas. O sea. Hay cosas que son mierdas.大賢者の一人、アリシアか。よく来たな。ほう、私と戦うというのか。賢者とは思えぬ無謀な行動だな。お前に何ができる。私の前ではどんな魔法も無力なのだ。
Caramba, Oli, pues qué sueños más espantosos tienes. Bueno, algo me dice que no era un sueño. Sadar estaba allí. Y mi madre. Sadar acababa con ella. Y yo no podía hacer nada para evitarlo. Tranquilo, Oliver. Solo ha sido un sueño. Tiene razón, Oli. Además, no era tu madre, ¿no? Era Alicia. Alicia, es verdad. Lo siento, no ha sido más que un sueño. Vamos a salvarla. Tenemos que hacerlo. Y tanto que la vamos a salvar. Para eso estamos haciendo todos este viaje, ¿no? Sí, supongo que sí. Bien. Me alegro de que lo hayamos aclarado. Ahora podemos ir a ver al anciano de la puta aldea. Es muy mal hablado, ¿no? El tío este. Madre mía. Le he preguntado a la posadera y me ha dicho que la casa del anciano está al otro lado del gran puente de hielo. Al final de la aldea. Vale, vámonos de aquí. Ahora, espérate, que ahora. No me ha puesto a guardar, qué raro. Siempre solía hacerlo. Pobrecito Oli, mira, tiene frío. A ver, ¿hay alguien que lo caliente? Yo. Perverso. A ver si no he dicho nada, solo es calentarlo. Que ya, el juego este de. Que esto el rato ascender y que se caes en piezas. Sí. Hasta ha sido eso. Ha estado una o dos semanas y ya nadie juega el juego. Ya nadie se acuerda del juego. Ya. En serio, pero es una bola de nieve. Creo que este está muerto. Bien. Uno que está encima de la cama y está con los ojos abiertos. Creo que está más muerto. Hombre, a lo mejor. ¡Ay! ¿Está matado? No. Se ha levantado. Vamos, que estaba despierto. Puta simplemente dota. Estaba tumbado mirando el techo. ¿Qué? Nada, coño, que. Nada. Tiene que haber guardado antes, soy gilipollas. Pues ahora me llevo todo, no te jodes. Me voy a dar todo. Ahora hasta los candelabros me los llevo. Vale. No. Es lo que hay. Madre mía.
que uno tiene que aguantar, la verdad, pero ¿por qué? Es lo que hay. Yo qué he hecho para merecer esto. Es lo que hay. Ay, es el mago. ¿Has escuchado? ¿Eh? No digo que está el mago. ¿Tú feliz? Ah, yo sí. Vale, voy a ir a Paraguay, ahora vengo. Ah, sí, 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 puto. Puta. Puto.
Vale, ya estoy aquí. Vale. ¿Hola? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Nada. He traído un pepino. Ah. Madre mía. ¿Qué? Pepinero. ¿Mm? Pepinero. Niñero. Pero bueno. ¿Pero bueno qué? No, no, pero bueno, nada más. Voy a dejar todos los libros que he robado. Ah, no, es que tengo un hijo. ¿En serio? Sí. Madre mía, ¿y cuántos hijos le ha hecho a ese hijo? Ninguno, gilipollas. Encima viene y me pide la paga el cabrón. Bueno, tiene que ganar más dinero.
Madre mía. ¿Qué pasa? Nada, estoy leyendo lo del virus este. El virus, ¿cómo se llama? De que se ha metido lo de la testosterona y tal. Ah, ya, el que se dopaba ahora. Sí. Y la gente está diciendo que lo peor no es eso, lo peor es que va a ser difícil que lo deje. Porque dice que cuando uno se mete eso, y más con su edad, 30 y pico y tal, dice que es como volver a tener 16 años, ¿sabes? Que está todo el rato... pues eso. Lo que yo no entiendo es, ¿en serio necesita eso con 30 y pico años? Joder. Pero cuando dices, pues eso, ¿qué? Pues todo el rato caliente, salido, hiperactivo. Y claro, dice que cuando vuelve a tener esa sensación y luego la pierde, la quiere volver a tener. Y se vuelve entonces adicto a la testosterona. O a lo que se pinche, quiero decir. A mí no me hace falta. Si estoy así como... si tuviese 14 años, creo que me quedé aunque lo vaya. Bueno. Nada, yo igual. Yo estoy, a ver, sinceramente, yo estoy todo el día caliente. Yo tengo el gen de la longevidad por ahora. Espera, las cosas como son. Oh, ya creo que vosotros yo creo que vosotros los viajeros sois, ¿sí? Porque habla como este, el de Star Wars, ¿cómo se llamaba? Yoda. Uh-huh. No sé. ¿Es un guiño o qué? Los que a la caverna cristalina dirigirse quieren, la profesora Agatha que vendría y dijo: sí, señor, somos nosotros. ¿Entonces le parece bien que vayamos allí? Bien, a mí me parece, pero al norte las tierras frías y nevosas ser. No se preocupe, señor. A los zagales como Lily les encanta la nieve, ¿a que sí? Mucho. Vosotros decididos a ir estáis. Diga lo que diga, ¿yo en lo cierto estoy? Pues la verdad es que sí. En ese caso, yo el portón a abriros voy. Antes de que la noche y las temperaturas caigan, vosotros partir deberíais. Muchas gracias, señor anciano. Ah, casi yo olvido. Probablemente sin lo que os voy a dar para contarlo vosotros no viviríais. ¿Cómo? Vosotros un momento esperad, enseguida os lo traigo. ¿En serio? ¡Madre mía! Yo no me acuerdo nada de esto. ¿Qué? Ah, joder, ¿en serio? ¿No te acuerdas? No. ¡Ay! ¡Pero mira qué cute! Mira qué mono, Oli. Muy yo. Madre mía. ¡Ay, yo quiero un traje como este! Aunque bueno, aquí con las temperaturas que hay no me sirve de nada. Te lo tendrás que quitar enseguida. ¿Me está mirando desde el culo? Oye, no me mires, ¿eh? Acoso sexual. No es no. Efectivamente, no es no. Vale, pues vámonos. Sí, o sea, el capítulo lo termino a las 2:27, vale, lo digo para las otras. Sí, sí. Voy a dejar unas muñequitas que he traído. Hostia, la música, tío, es que está altísima, no me jodas. Pero si es una muñeca, coge televisión, hijo de puta. ¿Que se ha quejado? No, 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 que quería dejar en el cofre de mi hijo un muñeco, pero no me dice la televisión. Me hace gracia como le dicen, el cofre de tu hijo. A ver, coño, es mi hijo. Porque anda, que ha tardado en adoptar un niñito. ¿Y por qué no una niña? Porque había mucho niño, me daba mucha pena. El problema es que yo quería adoptar uno que todavía no se puede porque está el... ¿qué? No sé dónde está. Vale. O sea, a ver, yo si tuviese un hijo, prefiero un hijo. Primero, mira, no solamente por lo que yo sé que lo quiero, que ahora lo diré, sino por todo lo que está pasando, como el tema de las tías. Ni de coña. Tener una hija, lo mismo es un suicidio tener una hija. Porque yo me la imagino como las que están saliendo últimamente, ¿sabes? Uh-huh. Vamos, me corto los huevos. Y luego aparte, con una hija no puedo ver el fútbol, ni puedo jugar a los videojuegos. A ver, al menos por... De normal, ya. Sí, de normal. Va a ser muy raro que mi hija sea una videogamer, sea una gamer, que le guste el fútbol, que podamos salir por ahí. No. Y encima me levanto y pone,
Te levantas sintiendo el amor de padre. De padre. Sí, pues ya. Vale. A ver qué haces, ¿eh? No te vayas por ahí ni que te secuestren. En esta época... ¡Ay! Y me ha respondido. Y me dice, gracias, papá. ¡Madre mía! A ver, voy a ir a ver si está el que quiero adoptar. Ah, que quieres adoptar otro. ¿Cuántos se podían? A ver, es caverna casa, cristalina. Dime. Según la casa que tienes, mi casa tiene dos camas. Así que. O sea, a ver, dos camas de niño, entiendo lo que dices. Sí, sí. Y lo que no sabes. Lo que no sabes es que. Bueno, da igual, ¿no? ¿Qué? Sorpréndeme. Esas dos camas están en mi habitación. ¿Lo veis, gente? Por nada, eso, cuando que... una persona nace, hay que hacerle revisión médica mental. Para que no acabe como Marcos. ¡Guau! Es lo más bonito que he visto nunca. Menudo frío hace. Y yo pensaba que fuera hacía fresco. Pues sí. Hace un viruji de no te menees. Anda, anda, vamos a darnos prisa. Y vámonos cuanto antes de aquí. ¿Cómo os gusta quejaros, de verdad? Parecéis un par de viejetes quejando de todos vuestros males. Es que somos un par de viejetes. El frío es lo de menos. En esta cueva hay una piedra mágica y debemos encontrarla. Tenemos que seguir adelante, pase lo que pase. Y para calentarme ya llamaré a Mascarín. Claro, Oli, para ti es fácil decirlo. Tienes a Mas... a Marcasín. Daría miedo... Daría medio farol por volver a ser un retoño. Vamos a guardar partida. Bueno, espérate. Ah, mira, esto es de cofre abierto todavía. Me la voy a guardar. Madre mía. Eso, guarda. Pedazo de guarda. Sí, que voy a robar. Ya está. Tramposo, si te pillan te han pillado, o sea, sea la vida. A ver, no me han pillado. A ver, está claro por qué, ¿no? Básicamente. Y mira que a mí no le he pillado todavía yo el sabor al mate. ¿Sabes? No sé. La verdad, tendría que hacerme un mate. Hace tiempo que no me hago uno. Mañana me hago uno. Yo es que... Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¿Por qué? ¿Eh? No, que porque has dicho madre mía. Es lo que hay. Vale. Claro que aquí habrá un enemigo de hielo. Nada más que llevo a Graciela de fuego. Eso, que la verdad es que no, cuando yo lo fui a evolucionar no miré. Hay gilipollas, pero bueno, si hubiese mirado me quedo con ese Graciela, es mucho más bonito. A ver, pero como decían que ese es más defensivo, pero bueno. A ver, por las habilidades que tiene el otro, es más recomendable el otro. Vale, por el tema de... Hay muchos de fuego ya.
Ya, Pero por claro, eso. si a ti eso te da igual y dices, bueno, pues mira, yo lo quiero llevar por el diseño, no por los cuantos me haya gastado el que quieras. A ver, ya. No sé cuándo va a venir este. Pero bueno, voy a tener que hacer la misión. ¿Pero esto qué es? Detrás de esta pared ningún pasadizo secreto hay. Me está queriendo decir que puede haber pasadizos secretos. Interesante. Pero espera, déjame ver de ropa. Un fly helado. Dos, cero, cero. Pues eso, qué puto. Bueno, ahora que antes de terminar el capítulo. No jodas, Sark. ¿Qué? Que hay un dragón. Tienes como un dragón enfrente de mi casa, ¿sabes? Igual mata a tu hijo, ¿eh? Está en casa. Por eso. Morirá en cierto terreno de sufrimiento y tú no podrás hacer nada. Lo verás en el suelo inerte. No, no, está dentro de casa. Sostenido leche merengada. Leche. Lo que te gusta a ti. Hija puta. Urbantisca. A mí no me jodas, pero lo de la Cruella está claro por qué, ¿no? ¿Por qué? Lo de Cruella. Ah, sí. Mala forma también, ¿eh? No, no, tú a mí no me matas, cabrón. Espero que el caballo sea ¿qué? Resistente a las llamaradas de dragón. Sí, porque es que yo sepa no. Dice que no. Hostia, no tengo flechas. Es que guay. Nunca lo vas a soltar. A ver, tengo flechas tochas, pero... ¿Será aquí donde es posible? Las fauces del rey de la montaña parecen el lugar idóneo para esconder los hallazgos revolucionarios de los magos destrales. El poder de salvar almas estará aquí de verdad. Si lográsemos encontrarlo, tal vez podríamos ayudarnos a derrotar al mago oscuro. ¿Es el emperador?
Hala, me lo he cargado. Sí, ¿verdad? ¿Qué estarán haciendo mi madre y él aquí? ¿El caldragón? Sí. Madre mía. Perdón. Esa no es tu madre, es la santa, es la gran sabia Alicia, caramba. Hacía tiempo que no la veía. Alicia, es verdad. La que salía en mi sueño. Se parece mucho a ella. Así que el viejo emperador le gustaba rodearse de sabia joven y guapa, ¿eh? Qué listos son algunos. Jairo, ¿de verdad crees que es un buen momento para tus comentarios de mal gusto? Ha desaparecido. ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Hemos tenido una alucinación? Ya lo recuerdo. De eso nada. No ha sido una alucinación. ¿Ah, no? No. Esto sucedió hace muchísimo tiempo. Alicia iba buscando por todas partes una especie de hechizo ancestral. Eso que hemos visto debe ser una conversación que tuvo lugar en aquel entonces. Estoy segurísimo de ello. No acabo de entenderlo. Pero si está clarísimo, acabamos de presenciar un suceso que tuvo lugar en el pasado. Lo que no sé muy bien es por qué. Entonces, esa gran sabia Alicia, el alma gemela de mamá. Ya queda menos, te salvaremos, lo prometo. Lo siento, chicos. Vamos a por esa piedra. Te tienes que defender, hijo. Voy a dar una daga. Un segundo. Sí, sí. Esto sí que pega, ¿no? Thank you.
Conseguí bombones. Claro. Yo soy un bombón. Doy fe. Chocolate relleno. Madre mía, cuántas partidas guardadas. Que te calles. ¿Por qué no me vas a callar? Joder, pues. Sí, sí. Pero eso, yo no sabía que podías saltar hasta que te lo vi. Levitar. No, no, saltar, saltar. ¿Cómo saltar? Cuando tú estás, sí, cuando estás. ¿Los únicos? Sí, no. Sin comentarios. Dime que esto sí lo sabía, no te traspasas paredes. A ver, sí, pero ese es uno de los sitios que... que faltaba por explorar, porque no exploré bien las paredes. Oh, me faltó una que estaba escondida, que tenía un cofre escondido. Ay, en fin. ¿En fin qué? Lo que tiene es ser una putita. ¿Tú? Ya lo sé. Imbécil. ¿Qué? Yo soy una que no seas intruida. Uf. ¿A qué?
¿A que me hago uno? No, no, pues ya empezamos. Pero es que yo quiero hacerme uno ahora. Ah, te jodes si te aguanta. Ay. ¿Qué? No, no, que iba como a estornudar, pero al final no. A ver, yo diría, antes de jugar al Baldur's Gate, voy a reproducir un vídeo que del tío este que vimos la otra vez, que sí. Dijo, mirad el vídeo este que os recomiendo, no sé qué, de los, cómo se usan los poderes al ataque, no sé qué. Creo que ahora veremos eso más o menos, para ver, ¿sabes? Vale. Vale, se viene boss, ¿verdad? A ver, un boss si ahí está... de nieve, una bola de nieve gigante. Si está ahí la estrella, aunque te va a gustar. ¿Qué coño? Se ha copiado el Genshin. O sea, el Genshin se ha copiado. Sí. Cerbóreas, me flipa. Lo quiero. Ay, qué pena que no se pueda capturar. Ay, Cerbóreas, ¡hazme tuyo! Vale, vamos a salir. Uf, se viene peleada, ¿no? Uf, al límite. Ah, no, que no se han cubierto. Son gilipollas. No seas malo, soy un lobito bueno. Está jodete, ¿eh? No le hago nada, ¿eh? Acércate. Lo veo chungo esto. Vale. Tengo que pelearme con el carcero. Ya sabes que a los bichejos que viven en lugares fríos no les gusta el fuego, ¿verdad, Oli? Sí, ya... hijo de mi vida. No. Uy, la vida. ¿Quién me ha curado? Vale, está uno. Venga, a corre. Ver, ¡llamarada! ¿No tenías que Estela te curaba? Sin llamarada, coño. Nah, tío, es horrible, no le he dado, no le he hecho nada. Porque tienes que estar cerca. No me da tiempo, sí, sí. Explícame, pero ¿por qué coño está usando Jairo al puto robotijo que lo tiene nivel bajísimo, tío? Que tienes otro bicho de nivel 30 y pico. ¿Por qué coño usas esto, tío, putos NPCs de mierda? Explícamelo. Acabé. Nah, malísimo el Grafelo con la llamarada, ¿eh? Vaya mierda de ataque.
sale de joder. Mierda, tenía que cogerlo con ayuda. Ahora. ¿Me la ha quitado? Sí. Se por cargar el partido. No, no, bola de fuego. Ya, eso sí, no sé, ha sido súper falsísimo. Falsísimo. Ahora mismo estoy. Ahora mismo. Ya, coño. Ya. Pues sí que tienes capuchinos, ¿eh? ¿Me explica la diferencia de nivel entre este y la serp? Ah, la has dado, ahí la has dado. Hostia, sí que le quitas con esa, ¿eh? Ahí ya es muy tocho. Yo pero si que... me he defendido. No me toques la polla, ¿eh? No me la toques. A ver, ¿podéis hacer algo, coño? Que no estáis haciendo nada. Dios mío. Es imposible que tenga... Literal, te estás riendo tú todo. Tiene que matar a golpes físicos, macho. En serio me estoy flipando, tío. Orbe de la nieve. Es que mira, teniendo este de nivel 30 y pico y este de nivel 30 y pico, se ponen a sacar a estos bichos de nivel 14, ¿vale? Y este de nivel 12. Es que, hijo de mi vida, es que mira qué ataque. Es que mira qué defensa. Es que son retrasados. Odio los juegos los que hay que meter en el PC. Quiero yo solo. O que los controles tú. No, no. Cerbóreas. Y además que Cerbóreas. Ese era Garurumon. No os acerquéis, puede que aún sea peligroso. Eva, mira esos ojillos de cachorro. Este ya no va buscando guerra. Perdonadme. ¡Válgame! ¡Un perro que habla! ¿Pero qué clase de criatura eres tú? Soy Cerbóreas, leal siervo del mago rey y guardián de la piedra mágica. ¿Guardián de la piedra? Agatha estaba en lo cierto. Permanecí fiel a mi amo incluso después de su muerte. He protegido la piedra mágica durante años. Sin embargo, el poder que emana de ella acabó siendo demasiado para mí. Me consumió y acabó volviéndome loco. ¿Qué historia más triste? Habéis venido a por la piedra, ¿no es así? Sí, necesitamos reunir las tres piedras para poder derrotar a Sadar.
Tenía la sensación de que las cosas no iban bien más allá de las paredes de esta cuerda. Al devolverme la razón, habéis demostrado vuestra fuerza y la pureza de vuestro corazón. Merecéis poseer la piedra. Todo eso lo has deducido a base de mamporros. Hay que reconocer lo intuitivo que es este perro. Deduzco muchas cosas sin necesidad de verlas. Y vosotros también lo haréis. Sois aquellos a los que mi amo esperaba, a los que aún espera. Tu amo, el mago rey, ¿ha oído hablar de nosotros? El mago rey lo sabe todo, y cuando llegue el debido momento, vosotros también lo sabréis. Pero antes de eso tendréis que demostrar vuestra fuerza. ¿Nuestra fuerza? ¿Y cómo hacemos eso? Haced lo que mi amo os pida, concededle su última voluntad. Deshaced el mal que causó en el pasado. ¡No, pero no te vayas! ¡Únete a nosotros, lobito! ¡No! ¡Pero Lumón! ¿Qué podría querer el mago rey de nosotros? Tu culo. Que me aspen, si lo sé. Bueno, al final parece que el chucho no nos quería hacer ningún daño, ¿eh? Simplemente nos ha soltado una reta ahí, la de adivinanzas. A ver si esto empieza a tener sentido una vez. No hay que ser tan negativo. Tenemos la piedra y eso es lo que cuenta. Debemos seguir con nuestro viaje. Hola, Don Lex. Y eso Tommy quiere que te monte el lobo. Ay, ¿cómo lo has sabido? Uf. ¿Pero es bobo? ¿Pero qué dices? Bueno, eso sería si yo fuese una loba, ¿no? Pero soy un lobo. Alfa. Estela tiene razón. Es hora de irnos. ¿No puedo quedarme en el lobo? ¡Garurumon! ¡No! ¡Yo te quería! Te cambio por este duende inútil. Es que es inútil, míralo. Tiene cara de bobo. Quiero al lobo. Fuera de aquí, duende. Estúpido, Drippy, fuera. ¿Te molestas? Eres un boyar encima. No puedo hacer mantener relación. Digo. Ah, bueno, ya está, ¿no? Hemos conseguido hacer una piedra. Los animales no tienen género sexual. Perdona, ¿cómo que no? Sí. Hombre, teniendo en cuenta que, por ejemplo, un perro se puede follar a otro perro... No, pero me refiero, se distinguen entre macho y hembra, no me jodas. A ver, sí, pero... O sea, que te puede follar un lobo, ya está. ¡Tú es imbécil! ¡Admítelo! ¡Que te la clave a ti, el lobo! No, que te la clave a ti. Ay, ahora entiendo por qué quieres ser un druida. ¡Qué malo con el duende! A ver, es que no hace nada, es bobo el duende, es bobín. Está en plan... No sé. La porta. Se me dice... ¡Ay, Oli! Igual le puedes hacer daño con fuego. Puto duende, llevo atacándole con fuego nada más empezar la pelea. ¿No me ves? Vale, pues...